En la sala de bingo siempre se puede esperar cualquier cosa, porque cuando las señoras llegan en su día, la música, la suerte, el ambiente generan una energía contagiante de buen humor. Es que las damas alajuelenses, que toman el bingo como distracción, son apuntadas y dispuestas a disfrutar una tarde cualquiera como si fuera la última de sus vidas. Miren dónde me viene a encontrar a Laura Herrera. Ella es vecina de Alajuela, pero cuando tiene un chancecito de tiempo, se viene a pasarla bien aquí una tarde. Ah, sí, claro, para pasar el rato, para distraerse. ¿Cuánto ha pegado hoy? Bueno, un tiro. Sí, por lo que vale la diversión, ¿verdad? La diversión. Y si viene aquí, si puede, se pega su bailadita. Ah, no, a veces, no, pero aquí no se puede bailar, aquí no. Es solo jugar bingo, nada más. Solo cuando hace fiesta se puede bailar. Ya. Y en su casa, ¿qué dice? ¿Su mamá no se enoja porque viene? Sí. ¿Sí se enoja? ¿Ahora le va a jalar el pelo? Sí, se enoja, hoy me dijo que no viniera. ¿Cómo se llama la señora? Luz Mary. Luz Mary, no me vaya a echar la culpa a mí, ella se vino solita. Él me invitó. No diga eso. Esta sala, cuyos fondos acumulados son de gran utilidad para la Cruz Roja, funciona todos los días y las personas que acuden saben de sobre el ritmo del juego, la mecánica y, por supuesto, la forma de llevarlo sin equivocación alguna. Prácticamente se forma como una familia aquí entre clientes y administradores. Correcto, eso es como una pequeña comunidad donde pueden venir a disfrutar. A partir de 18 años tenemos clientes jóvenes, de edades medias, abuelitos, que vienen a pasar todo el día acá con nosotros. Las señoras, ¿les gusta mucho el bingo? Claro, les encanta. Por no quedarse solillas en la casa, entonces se vienen para acá, disfrutan con nosotros. Ahora tenemos un horario ahora para este mes de diciembre. Vamos a abrir a partir de las 4 de la tarde hasta 11 de la noche. Y es que yo veo que ustedes les dan un trato así como muy familiar, hasta bailan y todo. Correcto, aquí vienen a divertirse, vienen a comer rico, damos coctelitos, bailan, cantan, más que todo cuando tenemos actividades, ¿verdad?, especiales, pero aquí vienen a divertirse y a pasarla súper bien. Entre cartón y cartón las señoras encuentran alguna forma de divertirse y de esa manera todas se entretienen por igual. Pero la particularidad en este bingo es que todas las señoras son muy alegres, tienen un corazón que la verdad les permite disfrutar muchísimo, como doña Teresita, que de vez en cuando hasta se pega una cantadita, ¿verdad, doña Teresita? Claro que sí. ¿Cómo cuál puede ser un temita que me cante? Te voy a cantar un pedacito de Flor de las Flores. Claro, a ver. Flor de las Flores, flor de mi amor, vete conmigo y dame tu amor. Flor de las Flores, flor de mi amor, vete conmigo y dame tu amor. Vuelve, bien de mi vida, la dueña de mis amores. Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerte feliz. Pam, pam. Aunque todas tienen aprendido el número de su suerte, en este juego cualquiera puede ser el que haga llamar a la mesa. Ahora sí, usted es capaz de la casa y bailando y todo, qué tortón. Ahora sí, cierto. ¿Qué le van a decir? Ahora me regañan. Pida perdón de una vez. Dígale. Disculpe de mi mamá. Que le mami, no me pegues. Mami, no me pegues. No me castigues. Hola, mami. Vale que a mí mami no me va a ver porque si no me arrea a mí también, ¿verdad? Está bien portada, no se preocupe, mami. Demasiado bien portada. Para finalizar intentamos darle la suerte a una de las participantes. Cantamos un cartón para probarnos en estas lides y pasaron muchos minutos para que alguna voz hiciera el llamado tradicional del juego. ¡Bingo! ¡Bingo! Dice por allá, muy bien, vamos a verificar el cartón, sí señorita. 38-18. 38-18,